Son de Quanesh y también a la Dípica TV. Bienvenidos al show de pronósticos de Quanesh para el Late Pick 5 de este sábado 8 de octubre en Gulfstream Park. Nos acompaña Scotty McKeever y Pascual Artiles. And let's kick off with race 7. Scotty, yesterday we got everything. The payout was low, but today we are looking for more. Yeah, it was low. You know, this is sometimes why we give out more information. Like, you know, like in the last race, you know, I like the 8 horse and the 4 for second, but I spread out in that, but it was pretty chalky, but nice to get a win. Let's see if we can make some more money today. I'm using pretty much what Pascual is using, other than I'm adding the 2 horse Positively Awesome. I didn't love anything in particular. I will say this. I think that the 6 horse Vinnie Van Gogh, this horse has a really needs the lead, but has the speed to do it, you know, and this horse can rate a little bit. So maybe sits off the 2 horse a little bit. The 2 horse goes and Reyes will sit a little bit. 6 is the horse to beat, seems to have the class of the field as well. And then maybe from behind Royal Squeeze could come up. So, you know, I think Vinny Van Gogh is going to get a perfect trip and might be tough to beat. Así es, Scotty piensa que Vinny Van Gogh, el número 6 por la distancia, se le podría ir de punta a punta. Él cree que Positively Awesome, dependiendo de cómo Vinny Van Gogh sea montado por Leonel Reyes, pudiera también con agresividad buscar el primer lugar y tratar de ganar esta carrera corta. Y de los que van a rematar, él decidió colocar al 1, al 8 y al número 4, Royal Squeeze, el veteranísimo de Gary Jackson. Así que refuerza Scotty abriendo la secuencia. Pascual. La carrera pareciera estar para Vinny Van Gogh otra vez. El detalle es que este caballo nunca ha ganado sucesivo. Claro, aquí el clima está un poquito feo. No sé si va a llover esta tarde. Si llueve, tiene todas las de ganar porque corre muy bien en pista fangosa. Eso puede ser una ventaja para él. Yo, al igual que Scotty, preferí multiplicar y buscar la caída. En este grupo se ganan entre ellos. El número 1, el de Michael Maker, ha ganado 2 seguidas, ambas con Sonny León. Lo bajan ahora un claiming de 6.250 con la idea clara, que vuelva a ganar y se lo lleven. Así que no me voy a caer con ese caballo que le corre muy bien a Sonny León. Royal Squeeze lo coloco porque regresa con el entrenador que lo conoce y monta a Miguel Ángel Vázquez, al jockey panameño, no hay que dejarlo por fuera. Y bueno, decidí multiplicar, cerramos con el 5, el de José Morelos, que siempre está allí y tarde o temprano va a ganar. Así que los 3 primeros del Wind Econesh y buscando un long shot con el número 5, Nacho Papa. So for Pascual, the 2 first picks of Quanesh, the number 6 and the number 1, he thinks like you that Vinny Van Gogh is the horse to beat in this race, but he's spreading like you. Él está multiplicando como Scotty. Let's go to race 8, Scotty. All right, guys. I really do think this 10-horse Royal Quality is going to win the race, but just in case, because this horse does draw the wide post, seems to have the most speed in the race, Edwin Gonzalez gets off the 4 and the 5 horse. But don't sleep on the numero 7, Papa Joe. This horse, Jojo, this horse looks pretty good. I think we'll run a good race. I only use 2 horses in here. Siete y Diez. So, para Scotty, le gusta mucho Royal Quality. Lo tiene casi como una base, como un best bet a Royal Quality. Pero Papa Jojo tiene bastante oportunidad al desafío Joseph Jr. Él lo coloca buscando un buen dividendo. And you're leaving out Nick's bro. He was your single last time. And now he's running his distance. Careful. Así que el 4 lo está dejando fuera de Scotty. Le estoy diciendo que hoy sí puedes ganar este caballo en esta distancia. Así que 17 para Scotty y Pascual. Estoy de acuerdo con el 10. Es el que más me gusta en la carrera. El 7 creo que Safi lo devuelve a la tapeta donde considero que tiene mejor genética. Fíjate que tiene el segundo mejor GSR de la carrera. El 10 tiene el mejor. Decidí agregar al 4 porque está muy bajado, lo bajan un poco de agrupación después de correr 2 maiden special way. En la última lo llevaron a 1 milla y 70 yardas, eso no es para allá, tiene que devolverlo, lo baja. Y lo que más me llama la atención es que Sayas haya preferido montar un caballo de Ralph Nick y no uno de Safi Joseph que va en la carrera, por eso no lo dejo por fuera. Y el 6, ciertamente, ojo, aquí estoy yendo en contra de mí mismo, porque cuando uno mira el GCR, yo soy de los que cree que se equivocaron, tienen que repetirlo en arena. Pero este viene de correr muy bien y bueno, no me voy a caer por si acaso se cae lo del GCR, pero tiene 46. En teoría no debería hacerlo bien en la tapeta. 1, 4, 5 y 6. 1, 4, 5 y 6, ¿correcto? Sí. En la carrera, no, yo estamos correctos, ¿no? Sí. La carrera 8. So for Pascual, the number 10 is the horse to beat. Papa Jojo, these 2 horses are the top GSR. And despite the GSR on the number 6 is low, he ran very well in his first start, so he's adding the horse and Nick's bro that is shorting distance and Edgar Sayas aboard. Let's talk about race 9 and let's hear
analysis from Scotty. Well, I'll tell you what, I almost singled numero ocho, win or seller. This horse is going to get a very good trip, gets the bug. Look at this, Jaime Torres, 19%, gets 113 pounds. That's a 10-pound weight break from the last race. Win or seller is going to get a good trip. This horse is tactical. The 10 horse is going to be wide, and the 5 horse has some speed as well. I think the 8 can sit. I think, or this horse maybe is going to send, but I think the 8's the horse to beat in the race, just in case there's a speed duel between the 5, 7, 8, and 10. Then I'm going to take the 9 horse, Yagita Queen, to come from behind under Jaramillo, 28% jockey trainer win connections, and the top Equine Edge pick. So I like the 8 horse, but just in case, I'm going to take the 9 horse to cover. So I'm only using 2 horses, 8 and 9. So for Scotty, para Scotty, el número 8 y el número 9, le gusta mucho win or seller, an excellent long shot in this race. Un excelente long shot en esta carrera, un ejemplar que va con Jaime Torres. Él cree que con esas libras menos va a salir disparada en la punta y se les puede ir en este grupo discreto hasta el número 8. Él decidió reforzar con Yeguita Queen, una yegua que conduce al Jaramillo, un ejemplar con evidentemente limitaciones, pero que pudiera en esta carrera estar comprometiendo la número 8, así que él va en contra de las favoritas, así que 8 y 9 para Scotty. ¿Cuál? Esta es una carrera complicada. Mira, lo primero que vi de Muguruza es el GCR, porque es la primera vez que va a correr la arena, no lo ha hecho, y encima de que la bajan a 6.250, la bajan a lo mínimo, su GCR está en 57, es el tercero mejor de la carrera, entonces eso me animó a meterla. Creo que va a actuar bien y hay que borrarle esa última presentación. Leonel Reyes aquí desechó varios, incluyendo Muguruza, y se montó en el 4, el presentado por Reinaldo Llanes, que si ustedes miran la dupleta, no está mal, es una dupleta con una efectividad del 31%, muy peligroso este número 4, por eso lo metí. El 5, el de José Garófalo, que presenta 2 en la carrera, 11% de win, este viene bajado de agrupación y monta a Sony León. El número 3, aquí a veces hay que jugar por los jockeys en este tipo de carreras tan complicadas. Miguel Ángel Vázquez se monta aquí otra vez, en la penúltima ganó de punta a punta y galopando, se monta otra vez aquí, hay que ponerlo. Y entre los Maraf, entre el 8 y el 2, bueno, no sé, a lo mejor estoy arriesgando dejando fuera el 8, pero me fui por el 2, Little Belita, Colin Maraf y Romero Ransay Maraf. Así que bueno, una carrera complicada. No tengo la garantía que aquí esté el ganador, pero yo creo que sí. 2, 3, 4, 5, 10. Ok, very funny, because Pascual is spreading this race. He's putting 5 horses and he has not the horses of Scotty. No tiene los callos de Scotty, ni el 8 ni el 9, Pascual. So... it's a very tough race, una difícil, and two completely different perspective, a complete divergation. Scotty, what is the word in English? Divergente. Diverse. So, completamente diferente pronóstico, but Scotty has a single. Oh no, it's Pascual who has a single race 10. Let's talk about race 10, Scotty. Vamos a hablar de la décima. All right. Yeah, the 2 horse, of course, is the horse to beat, Farm Boy. But, you know, I wasn't sure because this horse doesn't have any speed. It doesn't have a class advantage. Jockey trainer combination is only 11%. It's probably the horse to beat. But look at the 1 horse stat. Top Equine Edge pick is 9-5 on the Equine Edge morning line. Edgar Zayas, Safi Joseph Jr. And then I thought impressive speed. I have a note on this horse, and I thought this horse was pretty impressive. And this horse also gets a weight break. It's 115 pounds today. And this horse only needs some speed. And maybe the 5 and the 1 are going to be forwardly placed. And maybe it could set it up for the 4 horse to come from behind today. So I added the 4 horse. But 1, 2, and 4. I did take note, though, that L.E. Gray, the 7 horse, numero 7, is 5-1 on the Equine Edge morning line. Now, it doesn't have a very good win percentage, but maybe if you could add that horse, you might want to do that. So, but I'm only using 3 horses, 1, 2, y 4. So, 1, 2, y 4 para Scotty. Le gusta mucho Farm Boy, pero es un caballo que la dupla tiene 11% nada más. Y él está buscando buenos dividendos. Agrega otro de los caballos favoritos, Stat, con Safi Joseph Jr. y Edgar Zayas haciendo dupla. El 4, Impressive Speed, que le gustó mucho su más reciente actuación. Y con Jason Guayas va con un buen descargo. Así que 1, 2, y 4. Él habló de J.P. Eldish. I like that number 5. Has a long shot.
He has a real possibility to wire this field, the number five. Pudiera irse de punta a punta el 5, le estoy diciendo a Scotty, but he also add the number 7 has a possible long shot, L.E. Gray. El número 7, que pudiera ser una sorpresa, fíjense que en el morning line de One Edge, 5 a 1, que es la segunda columna, de izquierda a derecha, y en el morning line está 15 a 1, así que mucho cuidado, esta carrera es difícil, Pascual. Bueno, yo decidí descomplicarla, me fui con uno solo, que es el 2. Yo pienso y espero que así sea, que el 3 de carrera, yo creo que aquí el 5, el 6, se me hace difícil pensar que Marcos Meneses no vaya a salir a buscar la punta en esta carrera. Creo que el mismo desafío con Edgar Zayas va a salir también a buscar la punta. Yo creo que ese tren de carrera al principio es lo que puede favorecer a uno que venga colocado. Y va a ser este número 2. Ciertamente el 11% es un porcentaje bajo, pero hay que recordar que hace poquito finalmente Sonny León ganó con Dayan Morishi. Entonces ya cuando eso empieza ya la cosa sigue por allí. Es un caballo con dos victorias en la pista, dos victorias en la distancia, dos victorias y dos segundos en 5 salidas, o sea que siempre está allí. Así que voy a confiar en que el tren de carrera va a ser como yo creo y esto lo va a favorecer a él. Así que bueno, hoy voy con una base arriesgada, pero no la jugamos con el 2. So for Pascual, he's taking the risk with Farm Boy, está arriesgándose con el hijo de Cosán. Él cree que este ejemplar is dropping class, está bajando categoría y va a correr con mucha fuerza en el tramo final. And maybe this horse number 2 can take advantage of the pace of the race, but maybe the 5 is wearing the field. Así que el Pascual piensa que el 2 puede sacar provecho del tren de carrera. Yo creo que el 5 se les puede ir de punta a punta, es peligroso. Let's go to the last race, Scotty. And what is your opinion? Well, you know, I'm not very impressed with the horses that have run so far. And I considered singling this first time starter for Safi Joseph and Edgar Zayas. This horse has, really nice numbers, nice GSRs. This looks like a nicely well-bred horse by Golden Sense. So I thought about singling this horse. Connections are very good. But because I like some of the other races, I thought that I would spread just a little bit. It's tough to take a first time starter from the 10 hole, but I think this horse might have caught an easy field for the level. So I did spread with 4, 5, 7, 10, but I think the first time starter Peach Nectar is probably well meant. Así es, para Scotty decidió multiplicar porque tenía el presupuesto para hacerlo y colocó 4, 5, 7 y 10. Él no está muy impresionado con los caballos que han corrido y él cree que este número 10 puede debutar en ganancias, pero va por el puesto 10 y por eso él prefirió asegurar con el 4, el 5, 7 y el 10. Y the number 1 with that low GSR, 36. But I think that horse has a shot in this race despite the GSR. A pesar de la genética, el 1 creo que tiene un chance. He's coming for a good first time out, and despite that, he will run very well. El número uno va a correr bien. The doubt is the GSR, but Mary Luck could upset this race. Puede sorprender el uno en la última. Pascual, para cerrar. Sí, definitivamente. Fíjate, yo lo descarto porque tiene 36 de GSR, pero si él corrió también la tapeta la otra vez, quiere decir entonces que el día que lo lleven a la arena, ganará galopando, porque si corrió también con un 36 de GSR y en la carrera anterior tenía 51, mira que ahora baja más todavía en comparación al GSR de cuando debutó. Por eso yo lo dejé por fuera. Más bien estoy dejando afuera el 4 Cadiman, que confío mucho en que va a mejorar esta tarde, nada que ver con sus dos salidas anteriores, pero bueno, al final el presupuesto no dio para más y yo decidí dejarlo. A lo mejor nos estamos complicando mucho y aquí a Jaramillo toma la punta con Christensen y se viene de punta a punta y se acabó la carrera. Creo que es el principal candidato a la victoria. El de Safi viene con buenos trabajos al debut. Safi es intermitente a la hora de debutar sus ejemplares. Gana y pierde. No es un entrenador que tú sabes que siempre va a debutar ganando. Pero sí, viene con buenos trabajos. Y el número 7, lo que me llama la atención del 7, primero que en estos momentos dejar afuera un caballo de Miguel Ángel Vázquez es peligroso. Y lo otro es que este viene de correr una milla 70 yardas. Tiene pulmón, lo van a 5.5 furlong otra vez y ya lo hizo bien. Yo no me voy a quedar con ese número 7. Así que me fui con los 3 primeritos que están allí con el 5 que está con 23% de win, el 10 que está de tercero y el otro pues buscando un caballo de buen dividendo que es el número 7. So for Pascual, the number 5, because he has speed, Jaramillo aboard, the number 7, my Billy Boy is shorting the distance and maybe he can track the speed of the race and finish strong, and the first starter from Safi Joseph, Peach Nectar. So, 5, 7, 10 para Pascual, 5, 7 y 10 para Pascual para cerrar. I wish you luck, guys. Les deseo mucha suerte. And Scotty is inviting you now for the next show. Scotty.